Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. A las personas que no me conocen, mi nombre es Laura Balcells y bienvenidos a Laus Beauty. Bueno, como lo pueden ver en el título del video, hoy por fin estoy trayendo un protector que me pidieron muchísimo. Es este de aquí de Eucerin, la marca Eucerin. Y este es el Sun Fluid. Esta es la versión que es ligerita, porque creo que hay dos que son como para pieles normales a secas y esta que es de piel normal a grasa y en teoría pues también matifica. Entonces este es el protector solar que estuve usando por una semanita y que pues vamos a ver aquí en vivo cómo me lo aplico y todo eso para que hablemos un poquito de la textura. Entonces pues nada, sin más preámbulos, si estás interesada o interesado en conocer un poquito más sobre este producto, pues continúa con el video. Bueno, ustedes saben que estuve haciendo como una serie de protectores solares. Tengo ya en el canal un video de mis protectores solares favoritos. Sin embargo, ustedes cada vez me escriben en los comentarios, yo miro y todo eso, pues como sugerencias de productos y pues obviamente yo voy anotando todo y cuando vaya a la farmacia, si encuentro el producto, pues lo compro. Hay veces que no hay productos aquí en Francia que lastimosamente no puedo encontrar acá, que me queda un poco más difícil encontrar, algunos que ustedes me han sugerido, pero entonces pues cuando sí encuentro el que me sugieren y pues lo veo por ahí, entonces obviamente pues lo voy a comprar para hacer una reseñita para ustedes. Entonces este fue el caso de este de Eucerin y pues obviamente como siempre saben me gusta hablar un poquito de las propiedades y de todo lo demás que nos dice la página web o ya sea la caja del producto y después les cuento un poco más del uso del producto o pues como mi experiencia con él. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Entonces, este es un protector facial que protege y matifica la piel para pieles sensibles y grasas. Ofrece una protección de un factor alto, este es el 50+, SPF 50+, y protege contra rayos UVA, UVB, la luz azul, así como estimula el mecanismo de reparación del ADN de nuestra piel. Como les decía, matifica la piel. No tiene perfume, una textura ultra ligera que no deja brillos en la piel. No contiene octinosato ni oxibenzona, que son filtros UV que dañan los arrecifes corales. Entonces, este protector es seguro para poder utilizar si vas a ir al mar. No hay problema porque pues este no va a ocasionar ningún daño a los arrecifes corales. Es obviamente resistente al agua. En temas del modo de uso nos dicen que siempre debemos utilizarlo en la mañana después de nuestro cuidado normal que tenemos en la piel o productos que utilizamos para nuestra piel. O si por ejemplo tú no eres usuaria de hidratantes o todo esto de cremitas, nada de eso, es lo más importante es utilizar el protector solar, entonces debes utilizarlo después de tener tu piel limpia. Como siempre nos dicen protectores solares debemos utilizar la cantidad adecuada para que cumpla con su función. Si nos aplicamos menos, el protector solar no va a cumplir la función de protegernos la piel contra los rayos solares, así que pues no estaríamos haciendo nada. ¿Qué nos aconsejan para el uso de este protector solar? Es utilizar una lineacita, voy a mostrarles, es aplicar una línea desde el nacimiento de nuestra mano aquí en la muñeca y correrla completamente hasta el dedo corazón, la puntita del dedo corazón. Si hacemos una línea de protector solar ahí, este nos va a alcanzar para la cara, el cuello y el escote. En mi caso, que yo utilicé solamente para el rostro, o sea, solamente la cara, yo hice una línea únicamente en el dedo corazón, aquí nomás, pues porque esto de acá no lo voy a utilizar, que es para el cuello y el escote. Entonces, únicamente en mi caso, lo utilicé de aquí a hacer una linecita. Igual ahorita lo vamos a hacer en vivo para que ustedes vean cuánto me estoy aplicando. ¿Qué pasa a veces? Yo siento que tenemos que aprender a saber cuánto es suficiente. A veces nos aplicamos de más y de pronto quedamos muy blancos o nos aplicamos menos y no cumplimos la función de protector, de la función como tal del protector solar, que es proteger nuestra piel. Entonces, pues ustedes van mirando cuál es esa cantidad exacta para ustedes que les pueda servir, que no fallan ni muy allá ni muy acá. Utilizar siempre, todos los días, no sin importar si vamos a exponernos directamente al sol o no. Obviamente mucho más importante si estás en un tratamiento de peeling químico, porque está nuestra piel mucho más expuesta, está mucho más sensible, está mucho más irritada, así que es muy importante utilizar protector solar más en ese tiempo
que estás en un peeling químico. Y también si estás en un tratamiento láser facial, también es muy importante que utilices el protector solar porque evitas manchas. Ahora sí, entrando en tema de textura, primero les voy a mostrar el producto un poco más cerca para que lo vean. Aquí está el producto, es Eucerin Sun Protection Sun Fluid. Esta es la versión Sensitive Protect de 50+. Como les decía, esta es la que es para pieles normales a grasas, que es una versión mucho más ligerita. Tenemos 12 meses de uso después de que lo abramos y pues 50 mililitros. Este tiene una esferita como un balincito dentro que va a sonar cuando uno lo tiene que agitar. Tenemos que agitarlo muy, muy, muy bien antes de usar. Así también estaba este balincito, también lo tiene el de la Roche-Posay, que también lo estuvimos aquí probando en el canal. Después de tenerlo ya agitado, se los voy a mostrar. Es aquí este tipo de aplicador, que la verdad no es tan fácil poder aplicar. A veces puede ir, se nos puede ir un poco más, se nos puede ir un poco menos. Entonces, para que tengan aquí cuidado al aplicar. Si lo ven, está súper, pues muy muy líquido, se empieza como a correr la textura, pero pues la idea es que se den cuenta más o menos cómo es la textura. Y si vemos, es súper súper ligerita y pues no nos está dejando como ese acabado que es blanco, que no nos gusta. Yo no lo tengo aquí aplicado en la piel, quise esperar para aplicarme el producto aquí en vivo con ustedes. Lo que voy a hacer es, como ellos lo recomiendan, es aplicar una línea. Entonces voy a aplicar la línea en mi dedo corazón, aquí está, y que esto nos alcance para todo el rostro. Entonces voy a hacer pequeños puntos en el rostro y pues esto nos debería alcanzar. Yo les estoy mostrando la forma en que ellos nos aconsejan, sin embargo, lo que yo digo es que ya más o menos tú conociendo cuánto se te está yendo para que cubra perfectamente tu rostro, que sientas que no quedó bajito, perdón, aquí me paré, te quede bajito, tú ya no, pues no lo aplicas así, sino que vas haciendo toquecitos y ya. Es bien ligerita de aplicar, la verdad sí es como una agüita, una lechecita muy 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 ligerita, te corre perfectamente en la piel, no te deja blanco. Aquí, por ejemplo, si vieron, en la nariz no me quedó mucho. Entonces pues ustedes aplican lo que sientan que les va a servir para cubrir completamente su rostro. Es importante que sepan que tiene un olor bien bien químico, es bien artificial, por así decirlo. No es como un protector solar que a veces uno huele y uno dice, ay, piscina, vacaciones. No, este es bien, bien químico. Y pues aquí está la aplicación del protector solar. Como les decía, en la aplicación es bien ligerita, te corre muy fácil en el rostro. No te deja una sensación, no te deja como esa piel blanca, blanca, como un fantasma, que para mí es muy importante eso, buscar protectores solares que no me dejen la piel súper, súper blanca. Yo lo estuve utilizando por una semana y pues obviamente quería traerlos aquí en vivo para que ustedes vieran cómo me lo aplico y pues cómo vean el resultado de la aplicación del producto. ¿Y qué es lo que pasa con ese producto? No deja la piel blanca, pero sí deja la piel brillante. Ellos dicen que matifican y a mí no me matificó nadita, nadita, nadita. O sea, no me matificó nada. Así que pues no matifica. En mi caso, a mí no me matificó. No sé si a ustedes sí les matificado. De pronto las personas que sí han utilizado el producto les matifica. A mí no me matifica nada. Sí es muy ligerito, sí como que no sientes nada después de aplicar. Se absorbe muy fácil, no te deja como que la piel pegajosa ni nada de eso, pero sí te deja la piel brillantica. ¿Qué es lo que pasa? Yo después sigo con mi proceso de maquillaje, no hay problema, entonces pues yo me echo polvos y pues como que los polvos ayudan a matificar perfectamente, entonces pues no le veo ningún problema y pues yo seguiré utilizando el producto. O sea, no por eso lo voy a tachar y decir no lo voy a volver a utilizar. Ustedes saben que a mí me da pecadito en no utilizar los productos, así que yo utilizo todos los productos que ustedes ven. Que de pronto algunos digan, no lo voy a volver a utilizar, no lo recomiendo, pero yo me los acabo hasta el final.
Hay uno que sí me sacó alergia y ese sí no lo utilicé más porque lo utilicé una o dos veces y ya. Pero los que no me sacan alergia y los que de pronto siento que la sensación o el residuo no me gusta, no por eso lo voy a tachar y no lo voy a terminar. Entonces, este sí lo voy a terminar. En tema de acabado, pues sí me deja la piel brillantica, como que sí necesito después, obviamente, pasarme polvitos o algo que me ayude a matificar realmente mi piel. Pero en tema de fantasmita y que quede blanco, no está. Así que eso es un plus, eso es algo positivo. Esto era lo que les quería traer el día de hoy. Esta es mi reseña, lo que les decía, no lo voy a volver a comprar. Creo que en el mercado hay muchos mejores, con mejores residuos, con mejores texturas que este, pero pues sí quería probarlo porque fue una recomendación, o pues por lo menos no una recomendación, pero sí fue una sugerencia que lo probara para ver qué tal me iba, y pues aquí lo trae. Entonces pues nada chicos, como siempre los comentarios son súper bienvenidos en la parte de abajo. Si ustedes lo han utilizado o no lo han utilizado, cuéntenme, porque yo quiero saber si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Y pues espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Ya saben, si les gustó déjenme un like en la parte de abajo. A las personitas que no se han suscrito al canal y que ven mis videos, por favor suscríbanse, es muy fácil, no se van a arrepentir. Desde aquí les mando un beso y un abrazo gigante donde quiera que estén y nos vemos en un próximo video.